Entonces prendo el computador, ya hago el Skype y me dice: Sergio, los vamos a hacer millonarios. ¿Cuántos de ustedes le dirían a esa persona: ok, entro, que levante la mano? Ya, mira, yo les voy a hacer el cuento súper sencillo. Yo dije: yo no soy la señora Avon, yo no soy la señora Natura, para las que están en Avon, ya. Y dije: no me imagino golpeando puertas. Porque aparte, el otro día se lo explicaba, no sé, a algunos troles que están acá, lo dijeron los muchachos, los que no hemos ocupado el producto, para nosotros es algo incómodo. A mí me encantaría poder vender algo cómodo. Me acuerdo que alguna vez traje en IBM, vendía computadores. Después me tocó vender UPS, que eran unas cajas con batería. No es sexy vender UPS, ¿ya? Entonces tú dices: me encantaría vender otra cosa que me agradara. Pero la vida no es esa. La vida es de desafío, y yo dije: bueno, si vendí UPS, si vendí computadores, ¿cómo no puedo vender crema? ¿Ya? Y él me explicó: no, Juné no ofrece crema, se ofrece un sistema de antienvejecimiento. Y me empieza a hablar que cada 7 segundos una persona cumple 50 años. Que hoy día la expectativa de las mujeres ya no van a vivir 70 años, van a vivir 90 años, el hombre va a vivir 82. Pero ¿qué hace uno cuando jubila a los 60, 65 años y recibe su jubilación así? ¿Qué hace? ¿Ah? Aparte de llorar, quizá el baño. Te quedan 30 años más de vida. Entonces después la gente me dice: bueno, pero multinivel está lleno. Hay multiniveles de café. ¿Cuánto estás dispuesto tú a pagar por tomarte una taza de café? Y ahí es donde dije: ¿cuánto estás dispuesto tú a pagar por verte joven? Pero escucha bien, por siempre joven. Entonces en ese minuto me di cuenta que aparte este personaje es una persona, es como que te puede caer bien malo Donald Trump, ¿ya? Pero si te llama Donald Trump y te dice: quiero hacer un negocio contigo, ¿tú qué le vas a decir? No, como mucho usted, lo voy a pensar. ¿Ya? Voy a hablar con mi mamá, con el tío, el perro, el canario. Esa típica frase que uno dice para zafar, ¿no es cierto? Ya, chao. Entonces él me dice, bueno, me empieza a explicar y en 15 minutos me dice: ¿entras o no entras? Y yo me remonté a la primera presentación que fui alguna vez en Estados Unidos. Vi 30 diamantes en escena, estas personas que uno no sabe qué comen, cómo duermen estos diamantes, ¿ya? Medio raro, que son millonarios. Y el tipo me quedó una frase clave, él dijo: ser siempre el primero. Y dije: ya, yo pongo mi tarjeta de crédito con la única condición: si no hay nadie en toda Latinoamérica. Si no hay nadie en toda Latinoamérica, yo entro. ¿Qué dice todas las personas? Lo dijo Renzo: habrá 1.500 distribuidores, 2.000 distribuidores en Perú. ¿Cuántos millones de personas son ustedes? ¿28? 30, bueno, no sé, ya, siempre hay uno más, ya. En fin, entonces, y él me dijo: llegaste tarde. Hay 800 personas en toda Latinoamérica. Dije: ¿800? Pero si esta compañía está abierta en México, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, y después echan productos a Perú y a Chile. Eso sí, me dice, vas a ser el primer chileno. O sea, te garantizo que nunca una abuelita ha tocado un producto de ellos. Bien, ya. Y en ese minuto, no compré el paquete más básico, el más barato, chao. All in, como dice el gringo. 100% entro, $1.300 que me duele el bolsillo, chao. Hay gente que me dice: oye, pero si es fácil, tú tenías la plata. Tenía la plata, pero no me gusta perder plata. ¿Sí o no? Ya, pues. Entré al negocio el 1 de noviembre de 2012. Y me acuerdo, los niños tocaban el timbre por Halloween, dulce travesura, y yo pensando una lista: ¿a qué amigo llamo para invitar un negocio de crema? ¿Ya? Toma. Bueno, y empiezan a llegar mis amigos, y ahí el cuento se lo va a hacer súper sencillo. Mi primer amigo me dijo: ya, terminó la presentación. Yo me acuerdo que él no sabía inglés, ellos inglés, y hacía una presentación por una, ¿cómo se llama? Un tablet así. Y decía: pero mira, esta chinita en Chinchulancha se le quitó la acné en 15 días. ¿Ya? Esta persona le cayó, no sé, se quemó y tiene la cara increíble. Porque al principio ustedes tienen que entender una cosa, muchachos. Yo daba charlas en plaza, así como los testigos que van, ya. Daba charlas en plaza, estaba en Starbucks, nos echaban de los Starbucks. Porque éramos tanto que eran: no, ahí vienen los de Juné, chao. Aunque consuman, ¿ya? Entonces eso. Y dábamos la presentación y este amigo, yo me acuerdo, es mi primer invitado, tú, lo único que querés que entre. Está ahí así, ya, pero mira esta persona, acá. Cierro el iPad y le digo: está 100% dentro, 100% fuera. Después me doy cuenta que él no sabe inglés. La presentación en inglés, ¿ya?
Entonces él veía puro signo, ¿ya? Y yo siempre digo, él sabía decir en inglés father, mother y hello, ¿ya? No sabía decir. Entonces hago y le digo, está 100% dentro, 100% afuera. Y él me dice, estoy dentro, nos vamos a ser millonarios. Bien, ¿no? Mi primer invitado a entrar, ¿ya? Y después de eso, me dice, oye, pregunta, te voy a hacer una consulta. ¿Los productos funcionan? Obvio que funcionan. ¿Pero por qué funcionan? Obvio, pero mira el video que me mandó el gringo, mi amigo. ¿Ya? ¿Pero y los productos te han llegado? No. Ya, después me dice, oye, pero ¿te han pagado alguna comisión? No. Cuando tú entres, me van a pagar mi primera comisión. Me quedó súper claro, el multinivel es súper sencillo. Tienes que hablar con muchas personas, 1000 personas. Todos ustedes, hasta por acá, me van a decir que soy un enfermo mental. Ya, dígame enfermo mental, ya. Ya. Y todas estas personas me van a decir, sí, ya, listo. Con un poco de personas, hablé con 300 personas, solo más o menos unas 50 confiaron en mí. 50, 50 dijeron, pelado, estáis tú, estoy yo. Después me picáis las piernas, los telómeros, ¿qué son los telómeros? ¿Quién te puede quedar claro el día? ¡Ah! Al final siempre digo el olfato, creer o no creer. Y con esas 50 personas, me acuerdo que alguna vez fui a donde vivía cerca de Pancho, viví en Concepción, viví, un amigo me decía, va a estar lleno de invitados. Llegaba en bus y había un invitado. La tía. La tía. ¿Ya? Estábamos todos tratando de explicarle a la tía, y a la tía al final entró, y así se fue construyendo. Siempre la gente me pregunta, ¿y cómo construiste un negocio tan grande? Es súper sencillo. Con muy poquitas personas, no solo 50 personas se multiplicaron, un día un negocio en más de 25 países, tengo el rango de diamante, y gente me dice, ¿pero cómo lo hiciste? Es súper sencillo, emprender, el que quiere emprender, arregla esta nota. No le haga caso absolutamente a nadie. Porque como lo dijo Marco, al principio todos te dicen, usted es loco, este es un enfermo mental, no puedo creer que trabajaste entre M, en IBM, en rubro de la computación, era socialmente aceptable, mi Facebook era entretenido, tenía varios viajes, pero era un esclavo, no tenía vida. Y después de mucho tiempo, cuando te ves, como decía él, en su auto, ¿ah? Ven que tengo mis departamentos, que tengo un inmobiliario y todo, dicen, siempre supe que le iba a hacer, pobre, sí. Pero si mira, si tiene como un aura emprendedor, ¿ah? Pero ¿cómo no le iba a hacer? Obvio. Entonces, y el típico error que van a hacer todos ustedes, la mayoría, ¿cuántos de ustedes tienen el papá o la mamá que trabaja en multinivel? Ya, nadie. 2, 3, 5, ya. Listo. ¿Cuántos tienen algún amigo que trabaje en una compañía multinivel? Ya, bien. Poco más. ¿Qué hacemos nosotros? Salimos a la calle, le preguntamos al amigo que no vino a la presentación, ¿qué le parece la oportunidad que te acaban de presentar? O sea, él no vino, ¿ya? Y uno le pregunta a ese amigo, que te acaban de presentar una oportunidad, un pelado ya, que te cautivó, que te dijo que entrara al negocio, y esa persona tampoco sale del mercado. Es como salir a preguntarle a alguien que nunca ha tenido negocio, que te explique cómo hacer un negocio. Entonces, ese error no lo cometo. Lo que he hecho yo, dentro de todo mi emprendimiento, nunca le he hecho caso absolutamente a nadie. Como los monitos de WhatsApp, ¿ya? Eso sí. Ya. Exactamente igual. Dele absolutamente con todo. Y lo único que siempre digo, esta es la historia de este tipo de presentaciones se resume como en un vaso, que está la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. La mitad del vaso vacío, ¡ah! La foto está photoshopeada, pues mentira. El video, ¿y a quién le consta? No, y el traje y el pelado es arrendado, si no es nivel. Y todo esto, pero si son puros familiares pelados, se los contrató él. Es todo como que te queremos coludir, ¿ya? Y la mitad del vaso lleno es la que siempre dije. ¿Y qué pasa si todo lo que te acaban de presentar sí es verdad? Y nuestras creencias limitantes, como dice Tony Robbins, no me permiten ver más allá. Porque el que me dijo, me contaron que me parece que esta empresa es como una pirámide y es como unos egipcios, ¿ya? Y como yo no sabía de mercado de red, mi mamá no sabe de mercado de red, no tengo ningún amigo de mercado de red, dije, levanté la mano y le dije al señor que me está haciendo la presentación, señor, disculpe, me declaro un ignorante en mercado de red. ¿Me puede enseñar? Obvio, me enseño. Y Dios siempre premia a las personas que son humildes y quieren aprender.
Entonces, lo único que les puedo decir, traten de quedarse con la mitad del vaso lleno. ¿Qué puede ser, qué pasaría si fuera verdad? Gracias a Dios fue verdad. Y le metí la misma energía que en el trabajo tradicional. Un día te puedo decir, después de 4 años, todavía me acuerdo, conté la misma historia la otra vez, hice una charla en un evento de 1000 personas, 10 veces esto en Brasil. Me presentó una rubia espampanante, dice, viene de Chile, y una persona emprendedora, visionaria, bla, bla, bla. La gente se paró a rayar a esta rubia, y dije, ¿quién es esta tipa? Que va aparte de 1,90, dice, la ex señora de Ayrton Senna, me dice, que corría en Fórmula 1. O sea, después de Pelé, esta Senna, en Brasil. Y todavía me acuerdo, y se paran 10.000 personas, igual como se paran usted cuando yo. Y se paran así, y todo aplaudiendo, Sergio, Sergio, listo. 10.000 personas en Sao Paulo. Y fue como un cerrar, abrir y cerrar de ojos. Y me acuerdo cuando estaba en esa plaza con mi amigo, yo con un iPad, sin ningún producto, no teniendo certeza alguna que el producto iba a entrar, porque nunca había entrado, confié en mi amigo. No teniendo certeza alguna que los productos iban a funcionar, confié en mi amigo. Y lo único que le puse, todo el corazón. ¿Y por qué? Porque en general la vida se compone, los emprendedores, con una frase clave, que aquí vamos a terminar, que es la palabra creer para ver. Todos fuimos criados ver para creer. Y al revés, primero tú crees y después ves. Primero crees y después ves. Primero crees y después ves. ¿Pusiste el restaurante? Sí. Tienes que creer que te ve bien, tienes que trabajar todo el día y eso es exactamente lo mismo. Y después en un abrir y cerrar de ojos y vi 10.000 personas. Y yo decía, y pensar que hace 4 años estaba en una plaza con un amigo tirado, mi amigo chascón, pelo largo, con una cerveza y con un jugo, no teniendo certeza alguna. Y hoy día me están presentando en un evento de 10.000 personas, siendo diamante, dentro de las 100 personas que mejor le van en el mundo en Mercado Red de Leones. Muchachos, no se pierdan la posibilidad de cambiar sus vidas. Hay gente que le molesta la palabra millonario. Partan con metas pequeñas. Pero la verdad, la calidad que van a poder tener es impresionante con Leones. Yo te digo, todos los días soy gracias a Dios de primero poder vivir, de primero todavía poder tener voz y poder venir a este tipo de reunión en 10, 15 minutos, despertar al emprendedor de algún emprendedor de ustedes que están dormidos, porque fueron criados diciendo que es difícil emprender y no es muy difícil. Lo único que tienen que hacer es no hacerle caso a nadie y darle con todo. Muchas gracias.